Amigos, muy atentos al vídeo de hoy porque hoy os traigo 10 cartazas brutales, 10 cartazas meta muy económicas. Estar atentos porque seguramente alguna de estas es la carta que tú estabas buscando para completar tu equipo. ¿Quieres verlo? Pues sube, que te llevo. Hola tripulantes, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver 10 cartazas brutales, 10 cartazas muy chetadas y muy económicas. A día de hoy podemos formarnos un equipo muy chetado y muy barato. Tenemos jugadores tipo Dembélé que también rozan las 300.000 monedas, son jugadores muy buenos, pero a fin de cuentas siempre tenemos los mismos jugadores año tras año que suelen estar en ese rango de precio muy caro. Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, el mismo Messi, suelen bajar muy poco, pero en cambio luego tenemos otras cartas que suelen ser muy meta año tras año. Estamos hablando de cartas tipo Frenkie de Jong, son cartas que son brutales. Renato por 6.700.000 monedas, tenemos una carta que a mí me encanta, yo no puedo vivir sin Renato. De box to box es Dios literalmente este tío. Y es una carta que vale 6.000 monedas. Pero ¿qué pasa? Que la gente asocia precisamente eso, asocia el poco valor de la carta, el poco rango que tiene, que es media 80, y dice, esta carta es mala. Pero ya os digo que el feeling con algunas cartas no tiene nada que ver con el precio, sino realmente con vuestro estilo de juego y ver si realmente esas cartas son brutales. Pues bueno, no me enrollo más, en el vídeo de hoy vamos a ver 10 cartas muy baratas, muy meta, muy chetadas, que seguramente las comparéis con las mejores del juego y la diferencia es mínima. Así que muy atentos y vamos a verlas. Bueno chicos, la primera carta que vamos a ver es este Nicolò Varela. Una carta que ya es muy buena de años anteriores y que en este FIFA no iba a ser menos. Tenemos un box to box brutal, una carta que defiende muy bien, es el típico mediocentro defensivo muy rápido, muy chiquito. Pero luego tiene números de regate brutales, fijaos, tiene buen ritmo, no tiene mal ritmo para ser MC. Tiene buenos números de pase, buenos números, es la típica carta, fijaos, muy completa, prácticamente lo tiene todo en verde. Buen disparo, buen pase, buen regate. Bueno, el número de regate ya lo estoy viendo, prácticamente todo por encima de 90, 90 y 91. El equilibrio, la agilidad, buena compostura. Luego los números de defensa no están nada mal. Intercepción 85, robo 81, entrada 83. Esta es la típica carta que si le ponemos estilo de química de sombra o incluso ancla, se vuelve una carta muy tocha y muy completa. Así que este Nicolò Varela por 60.000 monedas tenéis un box to box. Si tenéis jugadores de la serie o de la liga italiana, es una carta tremenda. Bueno, si estáis buscando un defensa tochísimo, tenemos a la Croix. Esta carta de los rompe regla, carta nivel 85, tiene unos buenos números de velocidad, aunque se lo han bajado bastante respecto al año pasado, pero tiene 83 de ritmo, pero luego los números de defensa, fijaos que número de defensa realmente destructivo, y esa fuerza de 89. Una carta que mide 1,90, una carta muy grande, además tiene buenos números de regate, no tiene malos números de agilidad, tampoco es lo más destacado, pero sí tiene buenos números de compostura, buenos números de defensa, buenos números de físico. Si buscáis un central de garantía con buenas animaciones, francés, es decir, tiene muy buenos links de la liga alemana, para meterlo en vuestras plantillas para esa química no vaya a tener problema con este jugador, pues tenemos un central muy tocho que ronda las 80.000 monedas. Bueno, la siguiente carta que vamos a ver por 60.000 monedas es este Ángel Correa. Lo he nombrado en vídeos anteriores, pero es que realmente esta carta es brutal. Fijaos, conmigo lleva 139 partidos, 99 goles, y no tiene más goles porque a veces lo he probado de extremo, he estado jugando bastante de extremo conmigo, pero de delantero centro realmente es donde podéis explotar esta carta. Aunque sea un jugador bajito, un jugador chiquito, de delantero centro, incluso de delantero centro único en esa 4-4-1-1, tenéis una carta que os va, es una locura cómo se gira, cómo se mueve. Tiene un disparo de locos que define muy bien. Disparo potente de fuera del área también define muy bien. Es una carta que realmente es brutal, de la Liga Santander. Está ese debate de si es el mejor o no, pero prácticamente estamos hablando de uno de los mejores delanteros de la Liga Santander, sin ninguna duda. 4 de filigrana, 4 de pierna mala. Fijaos, los números de ritmo son perfectos. Le ponemos estilo de química de cazador y se queda muy bien porque le sube mucho ese número de ritmo. Esos números de tiro, los números de regate son prácticamente perfectos. Tiene buen físico, buena resistencia, te aguanta todo el partido con esa resistencia de 86. Es una carta
que se siente muy bien. Da igual que juegues en Old Gen Tiwa o en las nuevas, que sirve para ambas. Una carta muy muy meta, muy top y además muy muy disfrutable. Es una carta con la que vais a disfrutar mucho jugando a FIFA. Así que ya lo sabéis, por 60.000 monedas, delantero top. Bueno, la siguiente carta que vamos a hablar es de Thambo Anguissa, una carta que ha subido, una carta de esta de la Champions que ha subido. Estamos hablando de un jugador de la Serie A, jugador de 1.84, realmente una bestia, un tío muy físico, un tío muy grande. Rendimiento del jugador es un poco donde tiene alguna pega, porque tiene rendimiento del jugador normal bajo, pero aún así no influye en el campo. Este jugador, fijaos, buenos números de ritmo, 83 de aceleración, 84 de velocidad. Pero donde más destaca este jugador, que además ha subido, estamos hablando de que se ha puesto en 87. Una carta que por 60.000 monedas tenemos un jugador muy muy tocho. Si tenéis el jugador de la Serie A, yo creo que es prácticamente el mejor mediocentro defensivo de la liga. Y tenéis jugador que, fijaos los números de físico, robo 94, intercepción 89, fuerza 91, agresividad 89, buena resistencia de 90, te aguanta todo el partido perfectamente, pase corto 90, compostura 89, regate 89. Tiene una bestia en el centro del campo donde roba muchísimos balones. Si buscas un medio centro de la Serie de garantía, este Thambo Anguissa por 60.000 monedas es tu jugador. Bueno chicos, y atentos a esta carta que seguramente la habéis visto o sufrido muchísimo en FUT Champions. Una carta que pegó un subidón brutal, se puso casi por 100.000 monedas y ha vuelto un poco a bajar a su precio original, un precio que realmente me parece ridículo. 40.000 monedas por esta carta, que fijaos los numerazos que tiene: agilidad 99, equilibrio 99, aceleración 97, velocidad 98, salto 99, regate 91, potencia de tiro 85, tiro lejano 82, posicionamiento de ataque también 82. Una carta realmente brutal que si le ponéis el estilo de química de Dea Dive, sube brutal ese disparo. Y la verdad que es una carta muy buena, que se siente muy rápido, muy ágil. Va a romper muchísimo las defensas, porque realmente es que es muy bueno por 40.000 monedas. Una carta además, si tenéis jugadores de la liga francesa, ¿vale? Tenéis el link por ahí, ya que por nacionalidad es bastante difícil hacerle link a este jugador. Pero sí, si tenéis un equipo de la liga francesa, podéis realmente enlazarlo por ahí. Y además, la ventaja que tiene este jugador es que puede jugar como posición alternativa de delantero centro. Tenemos interior izquierdo de posición natural, luego puede jugar de extremo izquierdo también y de delantero centro. Realmente es una locura esta carta. Jugador chiquito, el típico chiquito que se cuela por todos lados. 4 de filigrana, 4 de pierna mala. Rendimiento de ataque alto en ataque, normal en defensa. Yo creo que una carta muy muy tocha por ese precio. Una carta que incluso, si no entra en vuestra plantilla como titular, sí lo debéis de contemplar como jugador secundario, jugador para ser revulsivo, ¿vale? Un jugador que si lo metí en las segundas partes, seguramente va a meter muchos goles, va a trastocar al rival. Que ya en esas segundas partes, cuando el rival tiene a los jugadores cansados, metéis a Simon y ya no le va a coger nadie. Es un jugador que además se siente muy ágil, se siente muy bien y muy fácil de manejar tanto en las nuevas como en las viejas generaciones. Así que si lo que buscáis es un jugador ágil, rápido, con mucha fuerza, con mucha potencia, tenéis a Simon. Bueno, y atento a la siguiente carta. Esa imagen dinámica con la gorra realmente es una sacada. Yo creo que una de las cosas que carece FIFA es realmente de la skin de los jugadores. Si realmente un jugador tiene el pelo azul y luego esa carta especial, por ejemplo, tiene el pelo azul o tiene gorra y se la ponen en partido, yo creo que sería una sacada. Los juegos están para divertirse, no sé por qué no aprovechan ese punto por ahí para adaptar a los jugadores realmente con la realidad o con esa carta en especial. Si un jugador tiene el pelo largo, o tiene una coleta, o tiene el pelo rojo, o tiene algo, habría que ponérselo. Y si ponemos una carta dinámica con una gorra, ponle la gorra a ese tío. Yo creo que le daría un plus al juego, la verdad, muy chulo, muy divertido y muy entretenido, porque la gente iría ahí con la skin a buscar esos jugadores. Yo creo que habría carta que no tanto por su calidad ni por su rendimiento en el juego, sino que por esa skin, que subiría muchísimo de precio y el mercado estaría muchísimo más movido. Pero bueno, aquí tenemos a Osimhen. Puede hacer link con este Moussa, que hemos dicho también, ¿vale? Jugador de la Serie A también. Hemos visto a ese Thambo Anguissa, que le haría también link directamente. Así que tenemos aquí una serie de cartas que se hacen link entre ellas. Y esta carta, que en su carta de IF 85, por tan solo 14.000 monedas, amigos, tenemos una tremenda carta. Fijaos, aceleración 88, velocidad 85, número de finalización de posicionamiento de ataque brutales, prácticamente por 90.
tiene buena agilidad, 80, no es la mejor del mundo, pero no está nada mal para esta carta. Buen número de salto, buen número de precisión de cabezazo. Tiene buena fuerza, un jugador muy tocho, de fuerza 87 para esa delantera. No tiene un buen equilibrio, pero bueno, no tiene malos regates. No es una carta que sea lo más top como delantero, pero estamos hablando de 14.000 monedas, amigos. 14.000 monedas por este jugador os va a dar un rendimiento muy bueno en campo. Además tiene cabezazo poderoso como rasgo de atributo y un jugador que mide 1.85 con 4 de pierna mala. Este jugador, si no te llegan las monedas, es muy muy barato. Puede servir de revulsivo, puede servir para esas plantillas de la Serie A. Yo creo que se le puede dar una oportunidad a esta carta, sobre todo para hacer esos links. Yo creo que tenéis un buen jugador muy chetado por un precio ridículo. Bueno, chicos, ya lo sabéis, si buscáis un lateral izquierdo de la Liga Santander de garantía, no busquéis más, tenéis a Mendy. Ya todos conocéis a Mendy, pero por 50.000 monedas, esto es una carta tochísima. No busquéis el If de Alex Moreno, esta carta es mejor. No buscáis otros laterales como ese Raúl Alemán de la Bundesliga. Una carta por 30.000 monedas. Realmente no merece la pena. Tenía un jugador tochísimo, muy económico. Buenos links por ser jugador francés. Buenos links por ser jugador del Madrid. Tiene alto y alto. Un jugador que también puede servir de medio centro defensivo y lo haría brutal. 1.80. Tiene número de aceleración y de velocidad prácticamente perfecto. 92 de ritmo general. Tiene buenos números de fuerza. Buenos números de regate. No se mueve nada mal. Buenos números de pase. Tampoco... No es una carta que por su número destaque demasiado, porque realmente no destaca demasiado. No tiene números de regates que ponga 90 de regates, 90 de defensa, 90 de físico. Pero es una carta que con el estilo de química de sombra, por ese precio, ya os digo yo que está muy roto, muy chetado. Y esas cartas realmente que son especiales, que tienen esa chispa que realmente lo hacen jugadores únicos. Es una carta que es muy útil, que sirve y realmente no tiene palabras ni descripción sobre este tipo de cartas y realmente son muy buenas, muy económicas y sirven para cualquier plantilla. La siguiente carta cuesta un poco más, por unas 140-145.000 monedas. Tenemos este Edin Dzeko, una carta que realmente el año pasado o años anteriores no serviría. Son cartas que realmente no le veríamos utilidad porque son esas típicas cartas que no son excesivamente rápidas, que lo veríamos muy tronco. Pero ya sabemos que nueva generación, con ese nuevo tipo de aceleración de Lenti, tenemos jugadores que estos jugadores tipo Haaland, tipo Lewandowski, se hacen muy tochos. Y realmente podemos aprovechar esos números de disparo que suelen tener estos jugadores. Fijaos, posicionamiento de ataque 94, finalización 91, potencia de tiro 90, ritmo general 89, tiene 92 de velocidad. A ver, esta carta es muy buena. Bueno número de fuerza, un jugador muy tocho, 92 de fuerza. Además estamos hablando de un jugador de 1.93, jugador alto. No tiene muy buenas filigranas, pero nosotros queremos estos jugadores para rematar de cabeza, que lo va a rematar todo. De córner este tío es una auténtica bestia. 5 de pierna mala, te va a chutar brutal, da igual con la pierna que le golpee. Además de tener el rango de tiro de calidad, que no suele ser muy común en este tipo de delanteros. Tenemos un jugador que no suele ser lo más barato, pero sí tenemos una carta muy tocha. Y si buscáis un delantero también de la Serie A, que hemos sacado muchas cartas de la Serie A, hace link con Sambo Anguisa, hace link con Osimhen, hace link con Varela. Además, Varela hace perfect link con ser del mismo equipo. Yo creo que es una carta brutal donde vaya a meter muchísimos goles con este jugador. Y yo creo que es uno de los mejores delanteros de la Serie A y además su calidad-precio es realmente desorbitado. Si buscáis un delantero rotísimo de la Serie A, este es tu jugador sin ninguna duda. Así que dale una oportunidad a este porque realmente... es de loco esta carta, que yo la he probado y os puedo asegurar que es brutal. Bueno, espero que os haya gustado estas cartas y nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo, gracias por estar ahí. Adiós.